quiero hablar de una conversación que tuvieron Frederick y Miguel. Eso te lo dije. Sobre Andreina, donde vas por todo, ¿a poco no? Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Vas a full. Vamos, con calma, respetando los tiempos, pero sí, voy con todo. Miguel, ¿y tú cuál fue tu respuesta? Nada más por saber. Mi respuesta fue que adelante, que entre él y yo, porque él, ¿qué pasa? Él me pregunta a mí que si puede haber alguna incomodidad entre nosotros, porque convivimos aquí todo el tiempo, que somos amigos, que esto y el otro. Yo le dije que de mi parte, hacia él no hay nada, que me ha caído bien hasta ahora, me parece que es un buen muchacho. Hasta lo conversé con Andreina y ambos dijimos como que no, que sí que es buen pelado, que yo lo estaba conociendo, que se diera la oportunidad. Y le dije a él que igual, de mi parte, o sea, yo sí le hablaba de frente, él me ha caído muy bien, entre él y yo no hay ningún problema, lo que pasa entre él y Andreina, pasa entre él y Andreina. Y lo si mismo, pasa algo entre Andreina y yo, también normal, o sea, él lo entiende, yo lo entiendo y al final... O sea, ¿que tú sigues en pie de lucha con Andreina o qué? No es que siga en pie de lucha, pero como todos lo saben, o sea, siguen habiendo sentimientos ahí, siguen habiendo conversaciones, siguen habiendo cosas. Cosas. Y, o sea, yo simplemente... Te lo voy a aclarar de esta manera, Vanessa. La semana pasada yo estaba un poquito más pegado a Andreina. Conociéndola, no te puedo decir que ella diciendo como que íbamos a ser pareja, pero sí estaba un poquito más close con ella. Y empezaron a pasar ciertas cosas que ya yo tuve la conversación con ella de las cosas que pasaban, que eran discusiones, más que nada por chat, donde yo llegué a un punto donde le dije como que, hey, ya, yo no puedo seguir así. Ella me dijo a mí como que, ah, bueno, ¿sabes qué, Miguel? Yo creo que lo mejor sería que tomáramos un espacio para que los dos podamos estar bien, no sé qué. Yo como que le corté la conversación porque, ¿qué pasa? Yo no quería seguir teniendo esa discusión por chat cuando toda la semana hemos estado bien en el programa y llegar el lunes como que, como si nada. Entonces, yo sí prefería tener esa conversación aquí. Y fue por eso que un día que cruzamos a casa de las chicas, yo conversé con ella, lo hablamos y en realidad quedamos ya tranquilos. O sea, fue como que ella me dijo, no, en realidad ese día estaba molesta, no es que te quiera lejos, obviamente no quiero que te alejes. Tenemos una bonita relación y fue como que bueno. A Gris y a Andreina les encanta Miguel. Pero como Miguel en su momento estuvo confundido, ellas pues decidieron tomar otros caminos de conocimiento. Frederick en este caso, Edgar. Que va más adelantado. Desde hace un par de semanas, exacto. Pero siento que en el momento en el que pase tu confusión y des un poco más de ti, y te vuelvas un hombre de detalles, creo que vas a poder estar con la que tú quieres. ¡Wow! Siento. ¿Y ustedes cómo se sienten de eso? Saber que, en teoría, uno pensaría que Miguel, que Andreina y Gris tendrían la decisión, pero aquí parece ser que Miguel tiene la decisión. Yo creo. Cuando yo estaba hablando... ¿Vas a decir que no? Cuando yo estaba hablando del barco, que tú dijiste, que tú le dijiste a él, no, cuando tú decides jalar, tú jalas. Y el barco ve a ti, así. Ajá. Ahí yo le digo a Gris, eso es verdad, como que si Miguel te dice, él me dice... Es que mira, yo te voy a decir... Pero yo no, dale. Y me dice, no, Miguel tuvo su oportunidad, yo soy una muy chica decidida, bla, 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 y yo, ok. Me pregunta, ¿tú confías en mí? Y yo, ahora mismo, ¿qué te digo eso, 70%. Le dijo 80, así no me acuerdo. 70%, pal. O sea, puedo decir, Edgar, Fred, ¿se sienten seguros de lo que están haciendo tanto con Gris como con Andreina? Totalmente. Yo voy a dar lo que tengo. Estoy... Bueno, mira. Y si no pasa nada, si no llega a ocurrir, yo estoy feliz con que di todo y no está, con eso me quedo. No tiene nada. Que no haya arrepentimiento. Si tú estás en un 80%. Yo estoy ahí tanteando la situación. Tú ya estás montado en la canoa, amigo. Bueno, y ahí mismo me jala. Hay que... El sexo sentido y la intuición. Yo, ajá. Los hombres también presentimos cosas. Independientemente de lo que ustedes estén tratando. ¿Tú crees que a Gris le sigue gustando Miguel? Sí. ¿Tú crees que a Andreina le sigue gustando Miguel? Por supuesto. Ya tiene no, respuesta. Y hay otra cosa aquí. Que él fue quien eligió a Gris. Recuerda que él también sentía cosas por Claudia. Entonces puede que pierda a Claudia y puede que pierda a Gris también. Claro. La perdí, se lo creo. Yo perdí a Claudia. Tú perdiste a Claudia, estás seguro de eso, ¿no? De que ya con Claudia la perdiste. Yo siento que si llega a pasar algo con Gris, yo no hay break con Claudia. O sea, Claudia a mí me cerró. Pero si entiendo yo. No he hablado con ella, pero o sea... Porque estás, tú inclinaste, o sea, por Gris, lo hablaste. Por otra. ¿A qué chica le gustaría como que eso? Exacto, eso es como que sí, el plato de segunda mesa. Claro. O sea, te dije que no y bueno, no me ligó. Oye, ¿cómo estás? No.
Encima por la situación. Entonces te voy a decir, tú tomaste tus decisiones. No, Renier, no, 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 Renier. El canto no es lo tuyo, Renier. El canto no es lo tuyo, pero bueno.